cordial saludo. Bienvenidos a nuestro programa Cocina y Salud. Estamos transmitiendo desde la finca aliada a la Fundación Vicanza y el restaurante vegano Zona ProSalud. Hoy vamos a preparar un delicioso plato que podemos encontrar en uno de nuestros territorios de nuestro hermoso país. Vamos a hacer un mute vegano. Les voy a decir los ingredientes que vamos a necesitar para esta deliciosa y saludable receta. Vamos a utilizar garbanzo, una taza, ella ya está previamente cocinada y la remojamos, el garbanzo lo remojamos 8 horas. Tenemos alverja verde, tenemos frijol verde, tenemos gluten, que más adelante les diré cómo se preparó, porque ya lo habíamos hecho en una receta anterior. Tenemos aceite de oliva, tenemos comino en polvo, páprica y pimienta de cayena, sal marina, guasca, ajo. Tenemos mazorca dulce, cebolla blanca, papa criolla, tomate, papa nevada y cebolla larga. También tenemos aquí 4 tazas de agua y vamos a necesitar también para nuestra receta cilantro. Muy bien, vamos a comenzar con nuestra preparación. Vamos a utilizar primero la cebolla blanca. Yo ya tengo por el tiempo que tenemos acá para hacer la receta, pero yo ya tengo la cebolla picada. Entonces les voy a mostrar cómo está picada la cebolla finamente. Vamos a utilizar de acá una taza de cebolla blanca. Vamos a medir porque creo que aquí tengo más cantidad. Muy bien, entonces vamos a utilizar una olla grande. Yo creo que muchos de ustedes sofríen aparte cuando vamos a hacer el guiso para las sopas, pero a mí me gusta hacerlo de una vez en la olla que voy a utilizar. Entonces encendemos la estufa a fuego alto, le vamos a agregar el aceite de oliva. El aceite también es a su preferencia, yo en este caso voy a utilizar el aceite de oliva, pero también podemos utilizar aceite vegetal, aceite de girasol, el que a ustedes más les guste. Vamos a colocar una cantidad considerable para que se puedan asar nuestras cebollas. La voy a colocar aquí en un ladito y mientras tanto les voy a indicar, también vamos a utilizar la cebolla de rama. Esta sí la vamos a picar aquí. Utilizamos nuestro cuchillo. Mucho cuidado que no nos vamos a cortar. Picamos la cebolla finamente. Estamos atentos al sartén, ya el aceite se está calentando. A ver, a mí me gusta mucho hacer el guiso de una vez en la olla porque hace que sepa, que el sabor de la sopa sea mejor. Pero igual es al gusto de ustedes. Entonces ya aquí está la cebolla blanca, picamos la cebolla de rama, que es el siguiente ingrediente que lleva nuestro mute vegano. Les estamos enseñando a preparar esta receta porque en el restaurante Zona ProSalud lo hemos hecho para el menú del día y les ha gustado mucho, entonces por eso queremos que ustedes también aprendan a elaborar este delicioso y saludable plato. Estamos picando 2 ramas de cebolla larga, yo creo que así está bien. Tomamos la tabla. La manera mejor de hacerlo es para no quitarle el filo al cuchillo,
es voltear el cuchillo y incorporamos la cebolla. Es un truquito que les doy para que no les quiten el filo al cuchillo. Vamos a utilizar también en este momento el ajo. Son aproximadamente 3 cabezas de ajo para 4 porciones. Entonces, aquí lo tenemos picadito, entonces aquí más o menos son así como 2 puñaditos de ajo. Les vuelvo a reiterar, no son 3 cabezas, son 3 dientes de ajo. 3 dientes de ajo que vamos a utilizar para la receta de 4 porciones. Les recuerdo, 4 porciones de este mute vegano. Muy bien, aquí lo tratamos de picar lo más pequeño posible. También es, incorporamos el ajo. Les voy a recordar qué ingredientes hemos utilizado. Dos ramas de cebolla larga, una taza de cebolla blanca o cebolla cabezona blanca y 3 dientes de ajo. Aquí vamos revolviendo, dejamos acá. El fuego está en alto, fuego alto. Muy bien, a continuación vamos a picar la zanahoria. Les mostraré cómo lo hago yo, que es como una manera más fácil de hacerlo y rápido. Pero yo también tengo la zanahoria ya picada por cuestión de tiempo. La voy a utilizar acá. Mira, acá les tengo la cebolla, la zanahoria picada en cuadritos finamente. Aquí hay una taza. También rallamos una cantidad de zanahoria, que es esta, que es media zanahoria. Esa fue la que rallamos. Tenemos zanahoria picada en cuadro y zanahoria rallada finamente. Entonces la vamos a agregar. Les recuerdo que es una taza de zanahoria rallada y una taza de zanahoria en cuadritos. Vamos a mezclar para que los ingredientes empiece su cocción. Lo tenemos en fuego alto. A continuación vamos a agregar la mazorca. Yo la parto en 4 porque es más fácil para mí sacar el maíz. Vamos a utilizar para esta receta una mazorca. En un programa anterior les enseñé cómo hacer el mondongo vegano. Él lleva casi los mismos ingredientes que estamos haciendo acá. Y les había enseñado también cómo sacar la mazorca también con una cucharita, para los que les gusta la mazorca más entera. Aquí ya está. También la vamos a incorporar. Volvemos a incorporar los ingredientes que tenemos aquí en fuego alto. A continuación vamos a... el frijol está crudo, todavía no está previamente cocinado. Entonces lo vamos a colocar aquí. Es una taza de frijol verde. Y también vamos a utilizar la alverja verde, que también es una taza. Revolvemos.
El garbanzo sí lo vamos a dejar para un poquito más adelante, porque el garbanzo, como les dije, es un poco más duro y ya lo habíamos cocinado previamente. Lo pusimos a remojar 8 horas antes, la noche anterior, y se colocó en la pitadora con una cantidad considerable de agua, eso es una taza de garbanzos, y una pizca de sal. Lo pusimos a pitar más o menos 30 minutos. Ahorita lo vamos a utilizar. A continuación, entonces, vamos a agregar las 4 tazas de agua, que la receta es para 4 porciones. Utilizamos la sal. Como la sal marina es un poco más fuerte que la sal convencional, vamos a utilizar en este momentico 2 cucharaditas de sal. Y más adelante vamos a probar. Lo revolvemos y vamos a tapar la olla. Vamos a tapar la olla un momento mientras vamos picando las papas. Vamos a utilizar dos papas nevadas, pero también, si ustedes desean, pueden utilizar la papa capira. Yo utilizo la papa nevada porque le da un sabor diferente a la sopa y hace que esta sopa espese de una manera más rápida. Picamos la papa en trozos medianitos, o también lo pueden hacer en trozos grandes, como a ustedes les guste. Este plato es muy fácil de hacer. Aproximadamente 30 minutos nos demoramos haciéndolo, así que lo podemos utilizar en nuestra cocina. Bueno, vamos a incorporar de una vez las papas. Yo utilizo las manos porque igual para no tener que levantar la tabla. Bien, revuelvo y lo voy a tapar para que no pierda el calor. Para la preparación vamos a utilizar 4 papas criollas. También la vamos a picar en trozos pequeños, en cuadros. Espero que estén disfrutando mucho hacer esta sopa, les recuerdo el nombre, es un mute vegano, es muy saludable. Lo podemos disfrutar todos en la casa y yo sé que les va a gustar. Muy bien, les recuerdo, estamos utilizando 4 papas criollas medianas. Muy bien, aquí estamos terminando de trocearlas. Sí, desapamos nuestra olla. Ella apenas está empezando a hervir, porque le estoy colocando las papas ya. Lo que pasa es que el mute, a diferencia del mondongo, el mute es un poco más espeso. Entonces necesitamos que las papas se disuelvan y quede de esa manera más espeso. Revolvemos. Podemos probar un poquito la sal.
sí, como la manera que ustedes lo hagan, pues la manera mía es esta. Está bien de sal. Vamos a tapar la olla y vamos a dejar que esta tenga un hervor aproximadamente de 20 minutos. Muy bien, mientras nuestra sopa va tomando consistencia, les voy a mostrar el gluten. Les voy a recordar cómo hacerlo, pero se los voy a explicar aquí porque en una receta anterior les enseñé cómo hacerlo. La harina de gluten la podemos adquirir en el restaurante vegano Zona ProSalud. La harina de gluten la vamos a incorporar en un bowl y le vamos a agregar a la harina de gluten una cucharadita de sal marina, le vamos a agregar una pizca de pimienta de cayena, vamos a agregarle también páprica y comino molido. También le agregamos a esta mezcla de harina de gluten el aceite de oliva. ¿Cuánto le vamos a agregar? Le vamos a agregar medio cuarto de taza. Ya luego nuestro gluten queda de esta manera. Para que ustedes puedan recordar esta receta, los invito para que vean la sopa de mondongo, que fue la que hicimos en un programa anterior. Vamos a picar el gluten. El gluten también lo podemos hornear o lo podemos hacer en un sartén como estos antiadherentes. Colocamos los trozos de gluten cuando lo tengamos preparado y lo ponemos en el sartén aproximadamente 10 minutos por cada lado, en fuego medio bajo. Muy bien, vamos a picar y vamos a reservar en un lado este gluten que ya está previamente cocido. Y eso lo hicimos en sartén. Podemos ver que él tiene unas costricas porque quedó muy bien doradito. Y este, el gluten, es el que reemplaza a la panza que normalmente le agregan al mute santandereano. Porque la idea es que hagamos un mute muy saludable. También hay personas que no son tan tolerantes al gluten. Por eso el gluten nosotros lo incorporamos a la sopa al final. O sea, si en su casa de pronto alguno de su familia no puede comer esta preparación, pues le podemos servir la sopa antes de agregarle el gluten. Muy bien, lo hacemos en cuadros pequeños. Les recomiendo un cuchillito de sierra porque es más fácil hacerlo con él. Vamos a colocar este que ya picamos por acá y lo vamos a reservar porque lo vamos a utilizar ya al final de la receta. Vamos a revisar nuestra sopa. Apenas está burbujeando. Lo tenemos. Venga, yo reviso. Sí, lo tenemos a fuego alto. Aproximadamente son 20 minutos para que nuestros ingredientes puedan cocinarse muy bien. Muy bien, aproximadamente llevamos 30 minutos acá con nuestra sopa. La importancia de dejar la olla tapada es para que nuestros ingredientes puedan tener una buena cocción.
Y nuestro ingrediente que tenemos acá es, quiero que lo vean, el frijol verde. Aproximadamente lleva 30 minutos hirviendo, pero debemos percatarnos de que el frijol esté recién descascarado o recién sacado de la vaina, porque lo hemos dejado un poco de tiempo más, porque el frijol estaba un poco como más maduro. Entonces debemos procurar que el frijol verde esté recién desenvainado. También podemos utilizar, voy a tapar la olla para que se termine la cocción, pero también podemos utilizar frijol cargamanto. El frijol cargamanto rojo lo colocamos la noche anterior a remojar, igual que como tenemos acá el garbanzo previamente pitado, hacemos también con el frijol cargamanto. Les recomiendo que cuando cocinemos el frijol cargamanto, desechemos el agua del primer hervor para que no sea pesado, porque algunos organismos no toleran el frijol cuando lo cocinamos directamente y sazonamos con el agua. Entonces dejamos el primer hervor, lo botamos y colocamos más agua, y ahí sí podemos consumir este frijol para que no sea pesado. En ese momento vamos a utilizar el tomate que les había dicho en el principio de la receta. ¿Por qué le he hecho el tomate en ese momento? Porque el tomate, pues a mí me gusta mucho el sabor que le da a la sopa, porque ese tomate no va a quedar cocinado como cuando lo hacemos en el guiso, cuando lo hicimos al principio, sino que él va a quedar cocinado, pero a la vez vamos a sentir el tomate, vamos a sentir como lo crujiente, y es bueno. Entonces vamos a picarlo en cuadritos muy pequeños, muy finos. Para la receta de cuatro porciones necesitamos un tomate grande. Si lo tenemos muy maduros también sería muy bueno, pero así lo podemos utilizar. Aquí está muy bien el tomate. Les estaba diciendo que lleva hirviendo más o menos 30 minutos, pero en sí el total de esta sopa es aproximadamente 40 minutos. Si tenemos previamente cocinado el garbanzo y el frijol, va a durar un poco menos. Muy bien. Destapamos la ollita. Mire cómo vemos que está muy, muy caliente. Tengamos mucho cuidado. Y vamos a colocarle el tomate. Muy bien, en ese momento voy a revolver y voy a sacar un frijol. Les recuerdo que es frijol verde, para saber más o menos cuánto nos falta. Aproximadamente nos faltan por ahí 10 minutos para que el frijol esté bien, no nos quede duro. Y también aprovechamos para incorporarle el garbanzo, que él también nos va a ayudar, por este lado, nos va a ayudar para que espese un poco más, porque como les decía al principio, el mute, a diferencia de las demás sopas, debe quedar bien espeso. Aprovechamos para probar la sal. Le falta un poquito de sal, que es más o menos, sí, una pizquita de sal, para que no nos vaya a quedar muy salado. También vamos a incorporar estos condimentos, que a mí me gusta mucho utilizar estos tres condimentos, porque le da un buen sabor a la sopa.
Entonces agregamos al gusto. Agregamos el comino molido, la páprica, sí, agregamos un poquito más, que es también conocido como el pimentón molido, y un poquitico de pimienta cayena, que eso le va a dar un sabor espectacular a la sopa. Muy bien, revolvemos y vamos a dejarla 10 minutos más para que puedan ablandar nuestros frijoles y también pueda tener un buen espesor. Lo tapamos y lo dejamos 10 minutos. Muy bien, ya transcurrieron los 10 minutos, vamos a revisar. Miren que ya se ve nuestra sopa espesando. Con mucho cuidado porque la vamos a bajar a la estufa. Vamos a revisar el frijol. Ya. Ya está. Muy bien, mientras tanto lo voy a tapar así, lo voy a dejar en fuego bajo y vamos a organizar o vamos a picar guasca. Necesitamos medio sobrecito de guasca para las 4 porciones de nuestro delicioso mute vegano. Entonces tratamos de picar todas las hojitas. Si ustedes quieren también la pueden incorporar así grandes, pero a mí me gusta picaditas porque esta flor o esas hojas de guasca son un poco grandes, entonces para que haya una mejor presentación en nuestra sopa. Como les comentaba al principio, debemos dejar que esta sopa espese porque lo ideal del mute es que sea muy pero muy pero muy espesa. Muy bien. Vamos a destapar nuestra olla y vamos a agregar nuestras hojas de guasca. Vamos a revolver. Miren cómo va quedando nuestra sopa. Se ve muy espesa la consistencia. También aquí podemos sentir el aroma delicioso. Tenemos también acá nuestro gluten que ya está previamente cocido. Lo vamos a incorporar la mitad de la preparación, bueno, porque la otra la vamos a utilizar para emplatar. Vamos a revolver. Recomiendo dejarla unos minuticos aquí tapada en fuego bajo para que el gluten y para que pueda tomar el sabor de la guasca. Lo tapamos en fuego muy bajo, aquí lo tenemos en fuego bajo, y dejamos que se concentren los sabores de la guasca y del gluten que le acabamos de incorporar. Muy bien, ya transcurrieron los 2 minutos, vamos a revisar. Miren cómo quedó. Vamos a apagar, apagamos la estufa. Y ya aquí tenemos todo preparado, todo listo para que podamos emplatar. Lo vamos a hacer en un bowl, no sé cómo lo conocen, en una olletica o en un bowl. En sus casas los pueden emplatar en un plato de loza hondo. Entonces vamos a tomar. Una,
con cuidado que está caliente, 2-3 cucharadas, 3 cucharones, otro poquito más. ¿Sí? Entonces tenemos acá el gluten que ya teníamos previamente horneado y tenemos también cilantro para hacer la decoración. Entonces vamos a colocarlo en un ladito. Podemos colocar a todo alrededor para emplatar de una manera diferente. Y nuestro cilantro finamente picado lo vamos a colocar en el centro y vamos a colocar un poquito por aquí. Tenemos nuestro emplatado, nuestro mute vegano. Tampoco lo podemos acompañar de arepas, aguacate. O también podemos acompañarlo con un banano porque quedaría muy bien. Entonces les agradecemos mucho, que espero que les guste mucho esa receta, que lo disfruten en su casa, con su familia. Y es una manera de comer mute santandereano, que en este caso es un mute vegano, muy saludable y es muy delicioso. Queremos darle las gracias a la Finca Aliada, a la Fundación Vicanza, y el restaurante Zona ProSalud, que fueron los que proveyeron cada uno de los ingredientes que hemos utilizado para esta receta. Chao, que tengan un buen día.